Y muy bien, amigos míos, sean bienvenidos nuevamente a otro video reacción. Volvemos de nuevo con él, con JD Pantoja y los videos que aparecen en su canal de YouTube. Hoy nos toca el video que tiene con su amada esposa, Kim Loaiza, la reina Kim. Nada más ni nada menos que la canción 1313. Este video se estrenó el 21 de julio del 2021. Hasta la fecha tiene 48.728.637 reproducciones. Este video la canta obviamente con ella, se llama 1313, JD Pantoja y Kim Loaiza. Recuerda que si llegaste a este video por una recomendación, o sea de YouTube o de algún amigo, yo no voy a pausar el video, no lo voy a interrumpir para nada, lo voy a escuchar por completo. Recuerda también que si se ve difuminado netamente es por un tema de derechos de autor y yo no soy músico, no tengo nada que ver con la música, solamente soy un consumidor. Vamos a ver con qué nos sorprenden el matrimonio Pantoja Loaiza. Gracias por todo este tiempo y por seguir aquí junto a mí, junto a mí. Descubriste mis sentimientos, lo verdadero que llevo por dentro, baby. Un 13 de enero mi vida cambió de repente. Un 13 que la gente dice que es de mala suerte. Pero yo tuve la suerte de tenerte. Y contigo yo me voy hasta la muerte. Por este amor que tenemos, ven, dame un beso y brindemos. Me llevas a la locura, yo a ti te amo y sin duda. Quiero vivir contigo esta aventura. Este amor que tenemos, ven, dame un beso y brindemos. Me llevas a la locura, yo a ti te amo y sin duda. Quiero vivir contigo esta aventura. Al principio enamorarte era algo difícil, ahora no hay manera de que te puedan separar de mí. Locuras que hice para verte en la secundaria. Nos amábamos pero tus padres no lo aceptaban. Dudaban de mi amor por ti. Pasó el tiempo y aún estás aquí. Contigo y lo tengo todo. Pasan los días y yo más me enamoro. Por eso todo esto que siento vale más que todo el oro. Por este amor que tenemos, ven, dame un beso y brindemos. Un 13 que la gente dice que es de mala suerte. Pero yo tuve la suerte de tenerte. Y contigo yo me voy hasta la muerte. I'll be on the drums. Antes de que salte la bendita publicidad, me gustó el tema. Me gustó, lo reconozco y... Deje mi comentario, por supuesto, si quieres ir a husmear que dejé ahí. Anda a ver el video original, que recuerda siempre, siempre lo dejo en la descripción de este mismo video. Resumiendo en pocas palabras el video, en sí estaba bastante bien. No pensé de que iba a ser, digamos, de este índole un poco más lento. No, a ver, no tan lento, sino que no pensé que iba a ser tan tema reggaetonero, un poco.
Pensé que iba a ser un poco más romántico, mucho más lento. Pero sí, está bastante bien. Los dos obviamente se cantan a uno al otro, contando sus vivencias cada uno, ¿cierto? Su experiencia. Yo creo que los malos momentos también no los tocaron mucho, pero yo creo que este video, no sé si estoy equivocado, ahí los fans de ambos, ¿cierto? Los Hooky Lovers, traten de decirme si fue, yo creo que para reivindicar de que seguían juntos, pienso yo, no sé, a lo mejor lo sacaron por eso, para dar tranquilidad a toda su fanaticada, ¿cierto? Y en sí la canción estaba bastante buena, más allá de que haya sido a lo mejor por ese aspecto, que es mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, pero dejando ese tema de lado, hablando un poco más de un tema musical, está bastante bueno. Es un tema que tú perfectamente puedes dedicar a alguien que sea muy especial para ti, tu pareja, tu señora, quien sea. Y la letra está bastante buena. ¿Por qué? Porque hace referencia también a buenos y malos momentos, como lo dije anteriormente, y que siguen juntos, que el amor obviamente es lo más importante ante todas las cosas. Niños, como saben, por supuesto, este fue el video reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario y su recomendación ahí mismo para que vayamos descubriendo mucha más música. Recuerda también que si quieres algún saludo, alguna mención, déjalo ahí mismo en los comentarios. Y no te olvides de que yo leo todo y respondo todo cuando me da el tiempo. Nos estamos viendo en un próximo video reacción. Cuídense, que estén bien. Un saludillo. Adiós.